Bueno, yo soy colombiana, nací en Bogotá, estudié ciencias políticas y al cabo de 2 años de haberme graduado decidí aplicar a becas y me fui a hacer mi primera beca fue para ir a Israel. A partir de allí esto fue un cambio en mi vida, fue un antes y un después. Entonces sabía que quería volver a repetir la experiencia, que quería volver a vivir en el exterior, pero por una larga temporada. Y las becas han sido mis aliadas. Me fui entonces con una beca a Barcelona, hice una maestría, luego estuve en Finlandia, también con una beca, y finalmente en Londres, donde realicé un máster en la London School of Economics and Political Science. A partir de toda esta experiencia, quise compartir todo lo que yo he vivido y decir a la gente, tú puedes aplicar una beca a través de la aplicación y de mi página web. La aplicación surge porque yo recuerdo que con la primera maestría yo gasté cerca de 9 meses buscando becas que se ajustaran a lo mío. Y cuando decido lanzar el proyecto, me doy cuenta que recibo correos electrónicos de personas que no saben dónde encontrarlas, que es muy difícil, que gastas mucho tiempo. Entonces, con la aplicación, la idea es reducir esos 9 meses a 5 minutos y que a partir de 4 parámetros la persona encuentre las becas que se ajustan a sus preferencias. Para tener toda la información de la aplicación, basta con ir a la página web www.mibeca.net. Allí están los 2 enlaces para hacer la descarga de la aplicación de manera gratuita, ya sea en dispositivos Android o en dispositivos Apple. Luego de esto, la persona empieza a crear un usuario, crea una cuenta y luego empieza a jugar, como llamo yo, con los parámetros de la aplicación. El primero es de dónde es la persona, que en este caso es Colombia, en qué área de estudios quiere realizar la formación. El tercero es qué tipo de curso, entonces aquí un tipo de curso corto, maestría, pregrado, formación online. Y el cuarto punto es a qué país o países les gustaría estudiar. Luego de hacer esto, la aplicación automáticamente le entrega el listado de becas que se ajustan a sus preferencias, donde encontrará una breve descripción, tendrá un enlace para ampliar información con el órgano de financiación, tendrá también la posibilidad de guardar sus becas preferidas en favoritos y un enlace en donde nosotros también le damos ayuda para redactar esa carta de motivación que yo comentaba, mejorar su currículum o hacer un simulacro de entrevista con un profesor europeo, porque en ocasiones para algunos estudios van a pedir hacer una entrevista por Skype. Bueno, primero que esa beca se adapte a lo que está buscando, que le gusten realmente a sus estudios. Y lo segundo es redactar una carta de motivación ganadora, como llamo yo. El documento número uno para conseguir el éxito de una aplicación o una beca lo tiene la carta de motivación. Es prácticamente el 80%, con lo cual es a lo que más se le debe dedicar tiempo, que alguien nos ayude a revisarla, volverla a mirar, porque se está jugando uno su lugar en esos estudios. Realmente yo he creado una ecuación que resume la experiencia de aplicar una beca, que consiste en estudiar más viajar es crecimiento personal. Tener una experiencia formativa en el extranjero te cambia la vida, nos hace crecer como personas, nos hace salir de nuestra zona de confort y confrontarnos con nosotros mismos, aprendemos a conocernos nosotros mismos, con lo cual pienso que cualquier persona debería realizar al menos una experiencia formativa en su vida en el extranjero. Entonces, no dejes de hacerlo por aquellas ideas que tienes. Hoy día existe la posibilidad. Está la aplicación, nosotros estamos dispuestos a ayudar, con lo cual aprovecha y viaja, fórmate en el extranjero, que esto cambiará tu vida. Bueno, estamos en Facebook con Diana Speaks 2, estamos en Twitter y en Instagram con @DianaSpeaks1.